Bienvenidos a Q Regional. Una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. Se presentó en el Club Social y Deportivo 12 de Octubre de Quilmes la reedición del libro Laura, vida y militancia de Laura Carlotto, de María Eugenia Ludueña. Contó con la presencia de Estela de Carlotto bajo el lema Más que nunca, nunca más. Esta reedición incluye un epílogo con la restitución de Ignacio Carlotto Montoya. La idea es elaborar, hoy tenemos un anteproyecto, pero trabajarlo mediante foros, donde se ha decidido armar una ley, un proyecto de ley, donde el ex pozo de Quilmes sea un espacio de la memoria. En el marco de eso, se han convocado distintas organizaciones y, bueno, de alguna manera hoy dio su fruto presentando el libro Laura. La presentación más multitudinaria que hicimos del libro, había más de 600 personas, que es más o menos lo que podía contar, y estar con tantas organizaciones sindicales, de estudiantes, de trabajadores, deportivas, me parece que también habla como de canalizar algún tipo de necesidad de juntarnos y de seguir hablando sobre la memoria, la verdad y la justicia. Hay que esperar y, como yo dije, seguir caminando y sembrando que algo va a nacer después de esta resistencia pacífica de un pueblo. Así que, nada, a dejar el pesimismo o el abatimiento para estar de pie y seguir caminando. Volver a escribir el mismo libro y con otro tipo de final. No podemos hablar de un final feliz porque sabemos todo lo dolorosa que es la historia, pero sí de que las victorias es una gran victoria de abuelas, de los organismos, de los familiares, de los sobrevivientes y de todos los argentinos, como contó hoy Estela, que todos nos emocionamos profundamente con la restitución de la verdadera identidad de Ignacio. Cada uno de nosotros tiene muy en claro el tema de lo colectivo, de las luchas, de los derechos recuperados y hacia dónde no queremos volver. Me parece que eso hoy estuvo claro. Fue una noche, una tarde, noche mágica, y creo que más que nunca, como decimos en nuestro lema, más que nunca, nunca más. Comunitario de Artes Visuales e Histórico y en la Plaza San Martín de Florencio Varela se exhibieron piezas artísticas, se desarrollaron actividades para alumnos y conferencias por la conmemoración del Día Americano del Indio. La muestra Amupurrum de Jorge Cayuqueo fue la principal atracción junto con el mural en homenaje a los pueblos originarios realizado por los artistas plásticos miembros del taller Escuela del Sur. De la jornada participaron alumnos, vecinos y referentes de pueblos originarios. Que se realice este tipo de eventos en Varela, que es una forma de acercar el arte a la comunidad, ¿sí? Que no sean solamente actividades dentro de la escuela, sino que sean actividades abiertas, que los chicos puedan conocer a través del arte otras culturas. Se están realizando tres actividades a la vez, en este caso la primera, que tiene que ver con la muestra o la inauguración oficial de Amupurrum, en la cual ya ha comenzado este día lunes. Si giramos alrededor de lo que es la pared del museo o del municipio, se ha inaugurado un mural de 6 metros de longitud por 2 metros de alto, con lo cual fue realizado íntegramente por la Escuela Taller de Artistas Plásticos. Y a su vez, en el Hospital de la Complejidad del Cruce, se está desarrollando una muestra pictórica también de una artista plástica acá de Florencio Varela. Para nosotros la importancia de este evento es que se puede sacar de alguna otra manera a la luz el pensamiento de los pueblos indígenas y también parte de su producción. Es decir, en general estos eventos no se dan a menudo porque es muy difícil poder organizarlos, pero la importancia que tiene fundamentalmente tiene que ver con rescatar el pensamiento de los pueblos indígenas. En principio lo que queremos demostrar es justamente cómo los pueblos indígenas nos hemos ido adaptando en estos últimos 200 años a todos los cambios que hemos tenido que ir subsistir para poder subsistir y seguir transmitiendo nuestras culturas, ¿no? Los chicos sabían del mural que se realizaba, fueron informados durante la semana, sabían que la técnica era el mosaico en la cual iban a trabajar con los talleristas. Y así que estaban muy emocionados, súper contentos. Bueno, se los ve de hecho trabajando muy bien, súper cómodos.
muy contentos con los talleristas, con el evento en sí. Cuenta la exposición con una serie de tejidos, ya sean del altiplano, en este caso cultura tiwanaku, tenemos de Puno, Perú, el Alto Perú, también tenemos del pueblo mapuche. Tenemos unas cintas que son para atar las botas de potro, lo que serían nuestros cordones. También tenemos una serie desarrollada por un artista plástico de acá, de Florencio Varela, que ha hecho unas réplicas de lo que serían los tomahawk, tiene que ver con las culturas de Estados Unidos. O sea, en este sentido nosotros siempre tenemos en cuenta todos aspectos, el norte y el sur, la mujer y el hombre, el cielo y la tierra, la luna y el sol. Por eso que para nosotros es muy importante que los pueblos también, que fueron los que también sufrieron las mismas consecuencias, las mismas situaciones que nosotros, estén presentes en estos momentos. El convenio entre ProHuerta INTA y la Municipalidad de Berazategui comenzó en el vivero municipal de esa ciudad el curso Huerta Orgánica. En esta oportunidad está destinado a la comunidad, a diferencia de las anteriores que eran para docentes del distrito. El temario aborda los beneficios de producir hortalizas, seguridad alimentaria, la planificación de la huerta y la preparación del terreno. El objetivo de estos cursos de huerta es ayudar a la seguridad alimentaria de la población. Tratamos de integrar todos los temas que tienen que ver de la huerta, desde los tipos de siembra, calendario de siembra, las aromáticas, diseño, planificación, forma de cosecha, labores culturales y bueno, todo lo que tiene que ver también con la sanidad vegetal. Podemos aprender a cuidar la tierra, más allá de trabajarla y sacarle beneficio para consumo propio, de poder tener nuestros propios alimentos, el hecho de cuidar el medio ambiente. El beneficio que tiene es volver nuevamente a la alimentación natural, que sería el poder cada uno formar su propia huerta. Y para mí es volver a como yo me crié, consumiendo alimentos naturales, que es lo que más me gusta. Derecho al cuidado y de poder obtener nuestros propios alimentos con un poco de trabajo, pero que a la larga más que nada sea redituable para nosotros y saber lo que comemos más que nada. O sea, el hecho de saber qué es lo que estamos comiendo. El tema de que la gente pueda tener la capacidad de autoproducir sus alimentos, que le van a resultar alimentos baratos, sanos. Y también está la otra parte, que es la de crear conciencia con los alimentos que comemos, y ver la importancia de un tipo de producción agroecológica que cuide el ambiente y que cuide también la salud de las personas. Así finaliza esta emisión de Q Regional. Visítanos en nuestra página web tv.unq.edu.ar. Hasta el próximo programa.